Hola amigos, en este video les voy a enseñar cómo dibujar a Mirabel de la película de Disney Encanto. Como siempre, te lo voy a enseñar de una manera sencilla y súper paso a paso. Empezamos realizando un círculo para la cabeza. Trazamos una línea vertical para dividir al medio ese círculo, una línea horizontal para dividir en cuatro partes al círculo, otra línea casi llegando al borde superior del círculo y otra cerca del borde de abajo. Estas líneas que dibujamos nos van a ayudar a ubicar las partes de la cara. Más o menos por esta parte va a estar la pera. Trazamos otra línea ahí, entonces nos van a quedar tres partes iguales. Con un óvalo dibujamos la pera y vamos a unir para hacer el contorno de la cara. Remarcamos todo bien. Y en esta línea vamos a dibujar la nariz, haciendo un círculo grande y dos más pequeños. Luego trazamos una línea para que los ojos nos queden parejos. Con óvalos vamos a hacer los ojos de Mirabel. Y ahora vamos a hacer los anteojos, que son dos grandes círculos. Los unimos en el medio. Y ahora vamos a dibujar la parte de color del ojo, haciendo dos círculos. Y en el medio también tiene otros círculos, que es la bolita negra. Dibujamos las cejas en esta parte, justo arriba de los anteojos. Y la boca la vamos a hacer con una media luna. Justo nos da la formita del círculo para ayudarnos a ubicar la boca. Dibujamos los labios. Y después los dientes, que son como cuadraditos. Hacemos un rulito en esta parte de la frente. Y pasamos a dibujar el resto del pelo. Como Mirabel tiene rulos, vamos a hacer líneas onduladas para hacer el contorno del pelo. Dibujamos también el cuello. Y la ropa de Mirabel. Tiene un vestido con un volado en la parte de arriba. Vamos a dibujar los oídos y círculos para los aros. Los detalles de la ropa. Los detalles de la ropa son muy lindos,
es una mariposa más grande y un bordado de mariposas más chiquito. Voy a remarcar todo con lápiz más oscuro para que ustedes lo vean bien. Y después lo remarco con un marcador negro para pasar a colorearlo. En este caso lo voy a pintar con marcadores. Mirabel tiene piel trigueña, por lo que usé un colorcito marrón claro y un marroncito más oscuro para hacer la parte de las sombras. También un marroncito más oscuro para los labios. Para el borde de los dientes gris y las cejas y el pelo de color negro. La parte más oscura del pelo lo hice con el marcador y me pareció que iba a quedar bien con un crayón o un pastel al óleo hacerle el efecto de los rulos. Muchas veces me dicen, yo no tengo esos colores para pintarlo. No importa, ustedes píntanle con lápices, fibras, crayones, lo que tengan. Lo importante es divertirse y aprender a dibujar cada vez un poquito mejor. El marco de los anteojos con un verde clarito, este detalle de la ropa en negro, pintamos los aros de azul, la mariposa de fucsia, yo lo pinté con dos colores para hacer el efecto de los hilos, y con celestito algunos detalles de la ropa. Y listo, así queda nuestra Mirabel terminada. Si te gustó el video, dale like, compartí y suscríbete. También les dejo el link de un video que hice sobre cómo dibujar caras proporcionadas. Ese video les ayudará mucho para aprender a dibujar sus personajes favoritos. Nos vemos en el próximo video.